Mínimo común múltiplo. ¿Qué entendemos por mínimo común múltiplo, chicos? Es el menor múltiplo positivo común de varios números, ¿sí, chicos? Veamos el ejemplo por acá. Tenemos, sean los números 6 y 8, ¿ya? Vamos a hallar sus múltiplos de 6 y múltiplo de 8 para representar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Por acá tenemos múltiplos de 6, es el 0, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 y así sucesivamente. Múltiplos de 8, vamos a tener por acá 0, 8, 16, 24, 32, 40 y así sucesivamente. Analicemos ahora cuáles son los múltiplos comunes. Los múltiplos comunes son 0, 24, 48 y 72 y así sucesivamente. Por lo tanto, chicos, tenemos por acá el menor de estos múltiplos comunes diferentes de 0 es el 24. Este 24 que está como negrito es el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Finalmente se concluye que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es igual a 24. Métodos para hallar el mínimo común múltiplo. Chicos, ¿en qué consiste este método? Veamos, ¿ya? El primer método por descomposición simultánea. Bien, ejemplo, tenemos por acá, chicos, calcula el mínimo común múltiplo de 180, de 540 y 630 por la descomposición simultánea. ¿Cómo así, profito? Mira que te enseño, ¿ya? Entonces vamos a sacar este 180, 540 y 630, su mitad, su tercia, eso, su quinta, ¿eh, chicos? Lo vamos a sacar acá sus factores primos, entre 2, profito, entre 2, ahí está, ya chicos, entre 2 a cada uno de estos me va a quedar por acá de la siguiente manera, ahí está, me quedo 290, 270, 315, entre 2, puede ser entre 2 también, sí, puede ser entre 3 también, sí, entre 3, ya chicos, entre 3, para avanzar, ¿cuánto es acá? Cada uno de ellos, 30, 90 y 105, entre 3, también dale, entre 3, ya entre 3, ahí está, por acá sería 10, 30, 35, entre 3 puede ser también. Entre 5, dale entre 5. Ahí está entre 5. Sería 2, 6, 7. Entre 2, dale entre 2. Ya chicos, entre 2, ahí está. ¿Cuándo sería? 1 por acá, 3 y 7 por este lado. Entre 3, chicos, ya entre 3, ya entre 3. Por acá, entre 3. ¿Cuánto me va a quedar por acá? Me queda 1, por acá 7. La última, entre 7, es obvio. Acá sí, entre 7. ¿Cuánto me va a quedar por acá? 1. Ahí está. Chicos, para el mínimo común múltiplo tiene que llegar hasta la unidad. Estos de acá son sus factores primos. Ya. Entonces, el mínimo común múltiplo, chicos, ¿a qué va a ser igual? Mira, va a ser igual a... ¿Cuántos 2 tengo? 1, 2. Sería 2 al cuadrado. ¿Por? ¿Cuántos 3 tengo? 1, 2, 3. 3 al cubo. ¿Por? 5 a la 1, 7 a la 1. Ah, ya. Te va a quedar de la siguiente manera, entonces. Mira, ve, chicos, ahí está. 2 al cuadrado, por 3 al cubo, por 5 a la unidad, por 7 a la potencia 1. Multiplicando, el mínimo común múltiplo sería, chicos, de la siguiente manera. Ahí está el mínimo común múltiplo. Esta es la respuesta. Vamos. El segundo método, chicos, por descomposición canónica. Ejemplo, ya ejemplo. Veamos el ejemplo por acá, chicos. Dice, calcula el mínimo común múltiplo de 18, 6 y 12, ¿ya? Por descomposición canónica. Chicos, descomposición canónica es que lo vamos a sacar ya su mitad, su tercia a este número, a estos números por separado. Ya lo vamos a descomponer en su forma canónica. Muy bien, 18 entre 2 es 9, 9 entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1. Finalmente, 18 aquí va a ser igual, chicos, 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Veamos ahora del número que sigue, ya es el número 6. 6 entre 2 es 3, 3 entre 3 es 1. Entonces, su forma canónica aquí va a ser igual. 6 es igual a 2 a la 1 por 3 a la 1. Ahora vamos del último número que es el 12, ya chicos. 2 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3, 3 entre 3 es 1, ya. Entonces va a ser igual, chicos, 2 al cuadrado por 3 a la unidad, ya. Finalmente, chicos, ya. Importante para acá, ya. Para hallar el mínimo común múltiplo, una vez que está descompuesto en su forma canónica el 18, el 6 y el 12, vas a tener en cuenta esto de acá. Ya dice,
Se va a tomar los factores primos comunes y diferentes con su mayor exponente. Muy bien. Veamos entonces cuáles son los comunes por acá, chicos. Tenemos el 2, ¿ya? Y el 2, y el 2. El 3 y el 3. Cada uno de ellos con su mayor exponente. En este caso se va a tomar por acá, chicos, del 18, 2 al cuadrado, ¿ya? Y también vamos a tomar del 12, 2 al cuadrado. Perdón, del 18 es 3 al cuadrado, del 12 es 2 al cuadrado, ¿ya? Muy bien, ¿y por qué 2 a la 1 no? Solo dice con su mayor exponente. Ya hemos tomado 2 al cuadrado, ya no 2 a la 1. Por lo tanto, chiquitos, el mínimo común múltiplo de 18, 6 y 12 es igual 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y esto es igual a 36. Máximo común divisor. Definición de máximo común divisor, chicos. ¿Qué entienden ustedes por máximo común divisor? El máximo común divisor, chicos, es el mayor de los divisores comunes que posee un conjunto de números. Profe, no entiendo. Veamos un ejemplo acá. A ver. Dice, sean los números 18 y 24. Vamos a hallar el máximo común divisor. Ya, chicos. Veamos entonces de qué manera. Mira por acá. Tenemos por acá, chicos, el número 18 y el número 24. Vamos a determinar los divisores de 18 y los divisores de 24. Bien, chicos, divisores. ¿Qué tenemos por divisor? Los divisores son aquellos números que dividen exactamente al número 18. Y son aquellos números que están contenidos dentro del 18. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Los divisores de 24, jovencitos, vienen a ser el 1, ahí está, el 2, el 3, el 4, 6, 8, 12 y 24. Bien. ¿Qué divisor común tiene el 18 con el 24? El 1, el número 2, el 3 y el 6. ¿Cuál es el máximo común divisor de 18 y 24? Me dice por teoría el mayor divisor común. ¿Y cuál es el mayor divisor común? El 6. Por lo tanto, chiquitos, por lo tanto, máximo común divisor de 18 y 24 es el número 6. Métodos para hallar el máximo común divisor. Habla Causa, mira acá, mira acá. Hey, Causa, te estoy hablando a ti, mira. Escuchando, nomás estás ahí, ¿no? Ahí está. El primer método, chicos, por descomposición simultánea, ¿ya? ¿En qué consiste? Un ejemplo, ya un ejemplo, acá está. Me dice el ejemplo, calcular el máximo común divisor de 180, de 540 y 630. ¿En qué consiste la descomposición simultánea? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, chicos. Esto que ustedes le conocen, el mínimo común múltiplo. Es error decir mínimo común múltiplo, es la forma de descomponer los números. Ya, chicos, por este lado, chicos, lo vamos a dividir entre con números primos. Bien, 180, 540 y 630 lo vamos a dividir entre 2. La mitad de cada uno de ellos viene a ser, chicos, la mitad 90 por acá, 270 por este lado, 315 por este lado. Chicos, lo vamos a seguir dividiendo entre 2. Pero acá, ojito, para el máximo común divisor, chicos, debe dividirse a los tres números. Si uno de ellos no se puede dividir entre 2, vamos a pasar a dividir con otro número primo. ¿Ya? Mira, el 90 sí se puede entre 2. El 270 también se puede dividir entre 2, pero el 315 no se puede dividir entre 2. Por lo tanto, vamos a buscar que se puede dividir entre otro número primo. Entre el número 3. A ver, 90 entre 3 sí se puede. 270 entre 3 también. 315 entre 3 también. Por lo tanto, chicos, dividiendo por este lado entre 3, me sale la primera 30, la segunda 90 y el tercero 115. Rápidamente vamos a seguir dividiendo entre 3, chicos, porque 30 entre 3 se puede, 90 entre 3 también se puede, 105 entre 3 también se puede. Entre 3, cada uno de ellos me sale por esta parte 10, 30 y 35.
Ahora, ¿qué tienen en común, chicos? ¿Qué tienen en común? ¿Tienen tercia? 10 no tiene tercia. 30 sí tiene tercia. 35 no tiene tercia. Ah, entonces vamos a dividir entre otro número primo, que no es 3. El que sigue es el 5. El 5 es el número primo. Bien, chicos. 10 entre 5, ¿cuánto es? Papayula, 2. 30 entre 5, 6. 35 entre 5, 7. Finalmente, chicos, este número 2, 6 y 7 ya no se puede dividir, ¿ya? Este número 2, 6 y 7 vienen a ser números primos entre sí, el famoso PESI. Mira, chicos, para el máximo común divisor, por el método de descomposición simultánea, no llega hasta la unidad, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, se concluye, chicos, que el máximo común divisor, ya máximo común divisor de 180, de 540 y 630 es igual a la multiplicación de 2 por 3 por 3 por 5, ¿ya? Y esto es igual a 90, ¿ya, chicos? Eso viene a ser entonces el primer método para hallar el máximo común divisor. Chicos, el segundo método por descomposición canónica. Ejemplo, profe, ejemplo, ahí está. Calcula el máximo común divisor de 18, 6 y 12. Ya, chicos, ¿en qué consiste la descomposición canónica? Chicos, que a cada uno de los números, a 18, 6 y 12, lo vamos a sacar su mitad, su tercia, de manera separada. ¿Cómo así? Mira, por acá. De esta manera, chicos, ¿ya? Lo vamos a sacar 18. Entre 2, 9, 9 entre 3, 3, 3 entre 3, 1. Entonces, chicos, el 18 es igual a 2 a la potencia 1 por 3 al cuadrado. ¿Ya? Esta es la descomposición canónica. De la misma manera vamos a hacer con el número 6, chicos. 6 entre 2 es 3, 3 entre 3 es 1. ¿Ya? Entonces, 6 aquí va a ser igual. 2 a la potencia 1 por 3 a la potencia 1. Tenemos por este lado. ¿Ya? Bien. Con el tercer número también vamos a hacer la misma cosa. Entonces tenemos con el tercer número, chicos, por acá, 2 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3 y 3 entre 3 es 1. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 a la potencia 1. ¿Por qué al cuadrado? Porque acá este número 2 se repite dos veces. Bien. Ahora, chicos, para hallar el máximo común divisor de estos números que están descompuestos en su forma canónica, vamos a tener en cuenta algo. Esto ya calla, chicos. Este dato que es muy importante. Vamos a tomar los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Ya, primero vamos a identificar cuáles son los comunes. Veamos por acá, chicos, este número 2, por acá también, por esta parte también. Ya, además tenemos también al número 3, 3 a la 1 y 3 a la 1. Ya. Me dice, chicos, los comunes. Por acá tenemos la línea color rojito, son los comunes. El amarillo también son comunes. Pero con su menor exponente, me dice, ¿ya? El del rojito, chicos, de la línea color rojito, el menor exponente es 2 a la 1. Puede ser esto de acá o esto de acá, cualquiera. Ahora, del color amarillo, tenemos 3 al cuadrado y 3 a la unidad. Y por acá 3 a la unidad. Con su menor exponente, chicos, puede ser esto de acá o esto de acá. Finalmente, entonces, chicos, el máximo común divisor de 18, 12 y 6 va a ser igual a 2 a la potencia 1 por 3 a la potencia 1. Multiplicando, chicos, 2 a la 1 por 3 a la 1 es igual a 6. Eso es el máximo común divisor de 18, 12 y 6. Bien, chicos, hay otro método más solo para hallar el máximo común divisor. ¿Ya? Es el tercer caso para hallar el máximo común divisor. ¿Cómo se llama este caso? Es divisiones sucesivas o algoritmo de Euclides. Este algoritmo, chicos, sirve solo para sacar el máximo común divisor solo de dos números. De tres números no puedes utilizar este método. Solo de dos números nada más. ¿Ya? ¿En qué consiste? Lo vamos a hacer de manera con un pequeño ejemplo, chicos, ¿ya? Ya recalcando acá dice, este método solo sirve para el cálculo del máximo común divisor de dos cantidades. ¿Ves, chicos?
A ver, por acá entonces tenemos el ejemplo. Halla el máximo común divisor de 80 y 60. ¿En qué consiste esto de acá, chicos? Lo vamos a trazar, chicos, acá, ¿ya? Unos cuadros, ¿ya? Un cuadro acá, como si estuvieras jugando tu Michi. Ahí está, ¿ya? Te voy a explicar, chicos. En esta parte de acá, en esta parte de acá, van los cocientes. En esta parte de acá van los divisores. Y divisores y dividendo. Y en esta parte de acá vienen a ser el residuo, ¿ya? ¿Te das cuenta que es una división, chicos? Dividendo y divisor por esta parte el cociente, por esta parte el residuo. Es una división, mira bien, acá está el cociente, dividendo y divisor y residuo. ¿Ya? ¿En qué consiste, chicos? Mira, bien, el mayor número que es 80 lo vamos a representar en esta parte acá, 80. Y el menor número en esta parte de acá, 60. Chicos, simplemente lo vamos a dividir 80 entre 60, ¿ya? Ahí está, mire, 80 entre 60. ¿Qué número multiplicado por 60 se aproxima a 80? 1. Ahí está, 1 por 60 es igual a 60. ¿El resto cuánto es? 80 menos 60, ¿el resto cuánto es? 20. Ahí está, 20. Ahora, chicos, acá algo importante. ¿Este 1 dónde va? Este 1 es el cociente, se representa acá. Y este 20 es el residuo. Vamos a poner en esta parte. Bien, el 20 va acá. Y el 1 va en esta parte. Ahora, chicos, importantísimo. Ya este 20 se va a correr acá. Y ahí está la flecha, mira, se corre. Ya, ahí está 20. Ya, chicos, vamos a seguir dividiendo. Ya, vamos a seguir dividiendo 60 entre 20. Bien, por este lado, entonces, vamos a dividir. Vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho acá. Ya, 60 entre 20. Bien, 3 por 20 es 60. 60 menos 60. El resto es cero. Ya, chicos, mira, el resto es cero. El resto se pone en esta parte, chicos. Acá va el resto. El 3, acá arriba el cociente. Bien, chicos, una vez que el residuo es cero, entonces el máximo común divisor de 80 y 60 es esto de acá, el 20. Ya terminamos entonces. Por lo tanto, chiquitos, el máximo común divisor de 80 y 60 es 20. Esto de acá, 20. Este método, recordando, solo sirve para hallar el máximo común divisor de dos cantidades. Pregunta 1. Halla A más B sabiendo que A es igual a máximo común divisor de 8 y 15. B es igual al mínimo con un múltiplo de 7 y 13. Bien, chicos, vamos a llevarnos el máximo con un divisor de 8 y 15. Si tú te das cuenta, el 8 y 15 vienen a ser números primos entre sí. ¿Ya? Mira por acá. 8 y 15 vienen a ser números primos entre sí. No tienen divisores comunes, a excepción del número 1. Entonces, el máximo común divisor de 8 y 15 simplemente va a ser el número 1. Acá está únicamente el número 1. Ya está ya. Continuamos. Mínimo con múltiplo de 7 y 13. Este número 7 y 13, chicos, para hallar su mínimo con un múltiplo, estos de acá también son números primos entre sí. Cuando son números primos entre sí, únicamente lo vas a multiplicar para que haya su mínimo con múltiplo. Como son primos entre sí, únicamente lo multiplicas 13 por 7. ¿Y cuánto es esto? 91. Entonces, el mínimo con múltiplo de 7 y 13 viene a ser 91. Ahí está, 91. Entonces, la respuesta de A más B, ¿cuánto es? Ya la viste, ya la viste, ya la viste, profesor. Entonces, la respuestita de A más B va a ser igual a ¿cuánto, chicos? A más B, ¿cuánto es? Ya la viste, ¿verdad? 91 más 1, 92. Ahí está la respuesta. Corazoncito. Pregunta número 2. Escucha la pregunta número 2. Dos. ¿Cuál es el menor número al que dividido entre
6, 5 y 8 da residuo igual a 3. Profesor, lo entiende. Vamos a buscar un número, ¿ya? Que este número, cuando le dividimos entre 6, 5 y 8 a la vez, siempre me va a dar resultado, el resto, perdón, me va a quedar 3. ¿Ya? Ok. Entonces, el trucazo que vamos a hacer acá es para buscar ese número, chicos, ¿ya? Que es dividido entre 6, 5 y 8. Ese número debe ser múltiplo de 6, de 5 y de 8. ¿Cómo, cómo? Debe ser múltiplo de 6, debe ser múltiplo de 5 y debe ser múltiplo de 8. Más 3. Entonces, vamos a hallar el mínimo común múltiplo, chicos. El mínimo común múltiplo, el mínimo, acá está. Hallando el mínimo común múltiplo. ¿De quién, profesor? De 6. Ahí está, de 6, 5 y 8. ¿Ya? Y 8. Vamos a encontrar ese número que se divide, que es dividido entre 6, entre 5 y 8. Pero lo vamos a sumarlo más 3. Porque me dice, debe dar como resto un 3, un residuo 3. Entonces, chicos, el mínimo con múltiplo de 6, 5 y 8, ya lo, tú lo sabes sacar, ¿verdad? El mínimo con múltiplo de este numerito, chiquitos, de este numerito es 120, ¿ya? Ese número que estamos buscando, entonces va a ser 120. 120, súmalo más 3. Finalmente sería 120, 123. Compruébalo, chicos, compruébalo. El resultado sería entonces 123. Ahí está, 123. Ahí está. Ese es el resultado. Vamos a la pregunta número 3. La suma de los divisores comunes de 40 y 60 es... Profe, no te entiendo. La suma de los divisores comunes de 40 y 60. Te está diciendo divisores comunes. ¿Qué divisor común tiene 40 y 60? Tú lo puedes hallar, chicos, por descomposición. ¿Cómo? De la siguiente manera, mira acá. Vamos a descomponer entonces 40. Ahí está, y 60. Ya vamos a sacar, en otras palabras, su máximo común divisor. Y ahí vamos a encontrar sus divisores comunes. ¿Cómo así, profesor? Mira, te enseño. Ya, te voy a enseñar. Por esta descomposición ustedes lo saben hacer perfectamente, ¿ya? Perfectamente. Ya lo hacen perfectamente. Muy bien. Por ahí voy a tener entonces, chicos, el numerito voy a tener de la siguiente manera. A ver, por acá, chiquitos. Mira, entre 2, 20. Por acá es 2, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántos por acá, chicos? 10. 15. Entre. ¿Cuántos, chicos? Entre 3 no se puede. Entre 5. Estamos sacando su máximo común divisor, ¿ya? Acá es 2. Y acá este es, ahí queda. Pero exactamente no vamos a sacar el máximo común divisor, ¿no? No vamos a sacar el máximo común divisor. ¿Para qué dice, chicos? Para encontrar los divisores comunes de 40 y 60. ¿Ya? ¿Cuáles son? El primer divisor común va a ser el 2. El 2. Primer divisor común es el 2. ¿Ya? Ahí está el 2. Lo voy a sumar. Más. Ahí está, más. ¿Ya? El segundo divisor común, chiquitos, el segundo divisor común va a ser la multiplicación de estos dos. O sea, va a ser 2 por 2, 4. Ahí está, 4. ¿Qué más? Otro divisor común va a ser, chicos, va a ser 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Va a ser el 20. Ya es otro divisor común. Muy bien. A ver, ¿qué más? Profesor, te falta este 5. Muy bien, 5. Ahí está. ¿Qué más?
Profesor, me falta el 10. Claro, me falta el 10. 2 por 5, 10. Ahí está el 10. ¿Qué más me falta? Profesor, la unidad. Ahí está la unidad. El 1. Ya, esos son todos los divisores, chicos. Comunes. De 40 y 60. Profesor, yo lo puedo hacer de otra manera, lo puedes hacer de la forma como te sale, chicos, ¿ya? Sumemos, a ver. Acá tengo 30. Ya, acá tengo 30. Acá este 1 más 4, 5. 5 más 5, 10. En total, sumado hasta acá, tendría 40. ¿Verdad? 40. Ya, 40 más 2, ¿cuánto es? 42. Esa es la respuesta. 42. 4. ¿Cuál es el menor número entero que dividido entre cualquiera de los números 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 12 deja como residuo la unidad? Chicos, para saber que ese número es dividido entre 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, y el número 12, ese número debe ser múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12. Y luego simplemente le sumamos más 1, para que deja como residuo al momento de dividirlo. En otras palabras, vamos a encontrar el múltiplo común de estos números. Vamos a sacar entonces, chicos, el mínimo común múltiplo. Sacando el mínimo común múltiplo por acá. Mínimo común múltiplo. ¿De quién estoy hablando, chicos? Mínimo común múltiplo. ¿De quién? De los siguientes números, ¿ya? De los siguientes números. De 2. De 3, de 4, y así sucesivamente hasta el 2, ya hasta el 2, sacando el mínimo con un múltiplo de estos números chiquitos, vamos a obtener que es igual a 27.720, ya es el mínimo con un múltiplo chiquitos, es 27.720. Ustedes lo saben, ¿sí? 27.720. Este es el mínimo con múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Si desean, ustedes lo comprueban. Pero me dice, deja como residuo la unidad. Simplemente en dos chiquitos lo vamos a sumar lo más 1, pues. Sería entonces sumado más 1, ya sumamos más 1 y la respuesta, ya tú sabes cuánto sale la respuesta, ya tú sabes cuánto sale. La respuestita entonces sale 27.721, este es el número, ya, este es el número que dividido entre cada uno de ellos, siempre me va a dejar residuo más 1. La respuesta es eso. 5. Hay acá, sabiendo que el máximo común divisor de 210K, de 300K y 420K es 1200. Haya valor de K. ¿Cuánto vale K? Muy bien, chicos. Para hallar el valor de K, tenemos que descomponer o vamos a hallar el máximo común divisor por la descomposición simultánea de 210K, de 300K y 420K. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Mira, te explico. Vamos a descomponer en su forma simultánea, pero para hallar el máximo común divisor. Acá tengo 210K, 300K, 420. ¿Ya? Divídelo. ¿Entre cuánto? Entre K. Primero entre K. Acá es 210. 300. Y 420. Ahora divídelo entre 2. Sí, profe, sí. La mitad.
Para hallar el máximo común divisor tienes que dividir los tres, chicos. 105, ¿verdad? 105. Acá es 150. Y 2, 210. Ya. ¿Divido entre 2? No, no se puede dividir entre 2. Entre 2 no, entre 2 no. Esto sí. Pero para el máximo común divisor debes dividir a los 3. Entre 5, profesor. O entre 3. Entre 3. Vamos a ver entre 3. Acá, ¿cuánto es 35? 50. 70. Entre 5, profito, 7. Entre 5, 10. Entre 5, 14. Ahí queda. ¿Por qué, profesor, ahí queda? Porque esto de acá vienen a ser números primos entre sí. Son P, sí. ¿Por qué vienen a ser Pesci? ¿Quién me dice por qué viene a ser Pesci? ¿Por qué viene a ser Pesci? ¿Por qué es Pesci? Porque tienen como divisor común a la unidad. ¡Oh, qué interesante! Solo se pueden dividir entre el número 1 a los 3. No hay más. Entonces, chiquitos, el máximo común divisor va a ser igual a ¿cuánto? Ya la viste, ya la viste. Multiplicación, ¿no? Multiplicas K por 2 por 3 por 5. ¿Cuánto sale? Multiplícame. 30. ¿30 qué cosa? 30 K. Muy bien. El máximo común divisor es la multiplicación de K por 2 por 3 por 5. Sale 30 K. Pero también me dan como dato que el máximo común divisor de estos números vienen a ser 1200. Simplemente le voy a igualar a 1200. Y ya tú sabes cuánto sale de ahí, K. ¿Cuánto sale el valor de K? Ya la viste, ya la viste, ya la viste. Está acá, vale 40. Ahí está, acá vale 40, profesor. Pues sí, 1273 es 40. ¿Ya? Ok.